Latinodiversidad. Espacio informativo para la construcción de la patria grande inclusiva. En 2013, el colectivo lésbico paraguayo Aireana celebró 8 años de su espacio cultural feminista La Serafina. Para conocer el trabajo de Aireana y La Serafina, conversamos con la activista Rosa Poza Guinea. La entrevista se realizó para la 4ª edición de Latino Diversidad. A continuación, escucharás la entrevista completa. La conversa. ¡Epa! Ya estamos de vuelta. Gracias por seguir con nosotras y con nosotros. Les cuento que en Paraguay, nuestras compañeras de Aireana celebraron los primeros 8 años del espacio cultural feminista La Serafina. Para conocer más sobre esta iniciativa cultural sexo diversa, tenemos a esta hora a una de sus promotoras, a Rosa Poza Guinea, del colectivo lésbico Aireana. Rosa, muchísimas gracias por estar acá en la Radio del Sur. Bienvenida. Cuéntanos qué significa Aireana. Muchas gracias. Bueno, Aireana significa, es el verbo, el imperativo del verbo airear en castellano, o sea, airea, y na es un sufijo guaraní que se utiliza y se traduce como por favor. Entonces es Aireana, por favor, airea, por favor, salí al aire, ventila, que es la filosofía del grupo, significa que hay que sacarlo todo afuera. Rosa, para los que nos escuchan en el resto de América Latina y también acá, en Venezuela, Aireana y La Serafina son la misma iniciativa. Sí, mira, Aireana, Grupo por los Derechos de las Lesbianas, surge en el año 2003 y 2 años más tarde, a través de una gestión personal nuestra, pedimos un préstamo, abrimos el local que se llama La Serafina, Espacio Cultural Feminista. La Serafina es nuestro centro cultural, también el local de la organización. El nombre es en honor a Serafina Dávalos, la primera abogada feminista del Paraguay, que en 1907 escribió una tesis maravillosa llamada Humanismo, en la que decía que el matrimonio le esclavizaba a la mujer. Y además Serafina Dávalos nunca se casó. Y los textos de la época dicen que vivía con una amiga inseparable. Wow, me imagino que la iglesia de la época la habrá condenado por hereje, ¿no? Sí, totalmente. De hecho, se dice, todavía no tengo la información tan precisa, pero se dice que incluso ya no fue enterrada en el cementerio porque ella era atea. Y si pudieras explicarnos exactamente qué se hace en este espacio cultural La Serafina. La Serafina, Espacio Cultural Feminista, se abre al público todos los viernes con actividades culturales. Tenemos obras de teatro, conciertos, un montón de cosas que empezaron de forma sistemática a raíz de que Aireana gana el Premio de Derechos Humanos de la República Francesa, que se llama Libertad, Igualdad, Fraternidad, y en el año 2010... en el año 2011, y es un premio que se le da a 5 organizaciones anualmente, 5 organizaciones en el mundo. Entonces, a raíz de este premio, nosotras pudimos hacer actividades culturales todos los viernes. Entonces, tenemos el honor de poder trabajar con artistas locales, de la música, también de las artes plásticas, también se hacen exposiciones, y es un espacio que también le da oportunidades a las personas y es un goce venir acá. Yo les invito, yo te invito a que vengas. Si te propusiera ahora hacer un ejercicio, digamos que de reflexión, ¿no? Una recapitulación de estos años de creado el espacio y también de creada Aireana, ¿cuáles serían o cuál sería el momento más difícil en esta década? Lo más difícil es enfrentar el machismo, enfrentar la invisibilidad, también posicionarse como grupo que trabaja la cultura. Muchas dificultades hemos tenido y también muchas alegrías, muchas satisfacciones. Y yo creo que lo más terrible es enfrentar la mirada machista y la mirada profundamente lesbofóbica. Y ahora vamos de lo malo a lo bueno, porque siempre hay algo bueno. ¿Qué ha sido lo más gratificante en todo este tiempo?
lo más gratificante siempre es la gente, la buena onda de la gente. El sábado, el viernes pasado tuvimos la fiesta de aniversario y esto se reventó de gente. Vino gente de un montón de otras organizaciones, de otros temas, de derechos humanos, también ciudadanos y ciudadanas que les gusta mucho este local. Era un ambiente maravilloso, la gente se divirtió como nunca, y porque tiene que ver también con la buena onda de este lugar, porque luchar también incluye el placer. Proyectos futuros. ¿Qué resta por hacer, Rosa? Bueno, faltan muchas cosas. Una de las cuestiones es asegurar que esto continúe. Es algo por lo que estamos trabajando de forma intensa, o sea, que permanezca, que no decaiga. Eso es una de nuestras preocupaciones y de nuestros desafíos. Y después faltan muchas cosas por hacer en otros niveles. Paraguay no tiene ley contra la discriminación. Hay un proyecto de ley que es muy amplio y que está ahí en el Parlamento desde el año 2007. Realmente sería muy importante que se apruebe, porque hoy en día no existe un mecanismo para denunciar la discriminación en el Paraguay. Rosa, muchísimas gracias por estos minutos desde acá. La felicitamos por este 8º aniversario de La Serafina y espero que vengan muchos más y que algún día podamos estar también con ustedes allá compartiendo. Y bueno, muchísimas gracias, Noemí, por este espacio. Nosotras estamos muy conectadas con el resto de los países de Latinoamérica. Y solamente decirte que para contactarnos en el Facebook somos Aireana La Serafina y en el Twitter somos @AireanaPY. Y si las personas quieren denunciar casos de discriminación estando en Paraguay, tienen que llamar al número gratuito 0800-110-108. Escuchamos entonces a Rosa Poza Guinea, integrante de la agrupación lésbica paraguaya Aireana, por el aniversario de su espacio cultural. Las felicitaciones desde acá, desde la Patria Grande. Escuchabas a la activista Rosa Poza Guinea. Con ella hacíamos un balance de los 8 años de funciones de la organización lésbico-feminista paraguayo Aireana. La entrevista se realizó para la 4ª edición de Latino Diversidad. Latino Diversidad. Espacio informativo para la construcción de la patria grande inclusiva.